resultado no se dio, pero ya hoy nos toca incorporarnos, nos toca a varios que jugaron la final también, que han llegado ya, creo que ahorita está mentalizado y solo pensar en los dos partidos que se vienen, primero México, y trabajar de la mejor manera, así que darle lo mejor al profesor y que el profesor decida quién es quien que le toque jugar contra México, y que yo como hondureño y como jugador destacado, quiero que Honduras gane y estar de la mejor manera. ¿Qué realmente pasa, Brian, que Luis Pinto dijo que te quería localizar y no se había podido comunicar con vos? ¿Qué realmente pasa? Es el pasado, creo que aquí estamos, hay que vivir el presente, ya eso lo hablamos con él y esto es así, el fútbol es así. Ya gracias a Dios me tomó en cuenta y ahora tengo a su disposición lo más pronto posible y nivelar mi trabajo con el de los compañeros que vienen trabajando ya desde el partido de Salvador. Brian, el compromiso es el mismo con el país, con la selección nacional, incluso 10 días aproximadamente a mencionar el técnico sin saber de tu persona. me río, pero es como que siempre el compromiso ha estado, creo que somos afortunados de estar acá en la selección, creo que siempre he dado todo por la selección, siempre quiero estar en la selección, soy de los que amo estar en la selección. Son circunstancias, hay veces no estar en las manos de uno, depende de otras personas y ya ahí es más complicado, pero lo más tranquilo que me puede dejar a mí es que yo sé que de mi parte siempre va a estar de la mejor manera, pero eso también creo que siempre se ha preocupado por nosotros como jugadores que estemos bien y acá no hay que ponerle tanta importancia a eso, lo que estamos ya acá y pensar que ya en pocos días se va a jugar.